Tranquilo. ¿Cómo va el tema? Mucho bien, gracias a Dios. Papá, encima. Sí. Voy a cantarlo hoy. ¿Voy a cantarlo hoy? Sí, Dios, mano, gracias. Ahora, brother. Dios, papá. Sí, brother. Corre, Vin. Estamos ready, estamos a ley de 20 minutos a salir. Aquí no han comido mierda. Esto no es el Choli, que se pasan las reglas por el culo, aunque los multen. Aquí en el Amway Center, pero los americanos no conocen a nadie de los que están aquí. O sea, Farruko pasa por el lado, el americano lo hace. Pasa Maluco por el lado, el americano lo hace. Pasa Bruno Mars. O sea, no es Bruno Mars, Lenny Kravitz. No hay nada de esa mierda. Aquí no conoce a nadie, aquí la seguridad es cabrona. Y aquí a las 8 en punto empieza o empieza, puñeta. Ya empiezan a entrar los nervios un poquito ahí. Pam, 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 pam. Oh, 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 oh. Yo nunca me meto en la mente de nada, porque si no, un problema. Pero obviamente es nervio. Yo creo que es más nervio por la gente que por las artistas que están. Yo creo que es eso. Pero es un batallón de artistas. Farruko, Giancarlo Canela, Pedro Gabó, Bonnie, Joey Randy, Sin Yandel, Pablo Plan B. Corillo cabrón aquí. Nada, todo un bendiciones. Y además, al final es para la gente. Estamos aquí por la gente, en verdad, por más nada. No había vuelo para acá y el tipo dijo, voy a llegar y voy a llegar nadando. ¿Cómo lo hizo SHP? Tengo que presentar a mi amigo y colega, el gran Jorge Pavón, el Molusco. ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! ¿Qué es la que hay? ¿Todo bien? ¿Dónde están los boricuas, puñeta? Esta noche la vamos a pasar bien chévere en el concierto de Yandel and Friends, porque somos uno. Y esta noche no hay duda que el boricua va a disfrutar, va a gozar, pero a su vez va a ayudar. We're 1,000 miles away from the nearest city. There's no lights, all dark, but no matter what, you choose to stay here with me. Can you hear that? Our life soundtrack, the love we never had. So let go, give into the glow. So I say run. Me pa' happy, ¿qué pasó? Oh. Primero, quiero decirte algo, loco. Yo siempre te he respetado, pero ahora te respeto más, loco. Because yo siempre he dicho que la grandeza del ser humano se mide por el tamaño de los obstáculos que uno le toca sobrepasar en la vida. Y usted ha sacado la cara como puertorriqueño, brother. Y eres un orgullo. Yo soy cubano, orgullosamente. Pero you know how much I love Puerto Rico, bro. Yo amo Puerto Rico con mi vida, loco. Me da orgullo ver cómo te has puesto los pantalones, loco, y estás sacando la cara, dando las noticias, dejándole saber a todo el mundo cómo es la vaina, cómo es la cosa. Cuentas conmigo, loco, para lo que sea, loco. Para lo que sea, y el compromiso mío con la isla es de por vida, loco. O sea, tú me tienes a mí para lo que sea. O sea, no me lo agradezco, papi. De corazón, de corazón te lo digo. Yo soy un jugador, pero amo mi isla, o sea, que en realidad el caso es que yo no. No, 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 y además lo estás haciendo, o sea, a través del, o sea, sense of humor, el sentido del humor, es una cosa que no es fácil de manejar, loco. Pero cuando uno sabe manejarla, sana. O sea, sana y es un antídoto a es algo que puede ayudar a la gente, o sea, cambiar la percepción y decir, bueno, nos pasó lo que nos pasó, pero ahora, loco, o sea, vamos a enfrentar la vaina, vamos a decir las cosas como son, aquí hay problemas, sí. Vamos a arreglarlo y vamos a salir mejor que antes. And you're doing just that, bro. My respect, dog. De verdad que sí, mi respeto. Gracias, papá. Gracias. Gracias, papi. De corazón, gracias. De corazón, por PR. Me preparan los pelos y todo. No, tranquilo. Sigue dándole. Que seguirlo, voy para allá, ya. Estoy loco de llegar ya. No quiero. Comía comida caliente o lo que sea, me sentía hasta mal. Sí, ya. O sea, ¿qué carajo yo estoy haciendo? ¿Por qué estoy comiendo esta mierda? Y bueno, hermano, ya. Pero tengo que hacerlo porque tengo que comer puñetas, ¿sabes? Exacto, pero la verdad, el caso es que me sentaste incómodo. Darle,
hay que darle, pero de verdad que, tacho, me lleno de orgullo cuando te veo ahí hablando en las entrevistas y las cosas, explicándole a la gente, que en verdad mucha gente no sabe lo que es de verdad. Es que no logras entender, no logras entender que esto no se trata de política, no logras entender que no se trata de nada, no logras entender de que habla de lo que tú quieras, después que la gente coma todos los hoyos días, cuando la gente coma, cuando recuperemos los techos, cuando recuperemos que se restablezca la energía eléctrica, que la gente ya pueda ir a un hospital y los puedan atender, entonces hablamos de política. ¡Oh! Estamos mirando, cabrón, estamos mirando. Sí. ¡Era Paco, cabrón! Y te es un lambe bicho ahí. Sí, era una lástima puta. ¡Qué huyenda de bien, cabrón! ¿Qué pasa, cabrón? Te amo, Paulusco, cabrón. Quiero darte las gracias en nombre del pueblo. Cabrón, hoy te has trabajado. En serio, has trabajado duro. Muy cabrón, demasiado. Me reí yo, cabrón. Todo contigo. Vecino, cabrón. Sí, papito, gracias, cabrón. Papá. Papi, ¿dónde está el centro médico? Viendo cómo me lo traigo para acá afuera, porque ya está. Dímelo, Molú. Mira, me encontré con la esposa de W. Viajé con ella. Súper chula tu esposa, los nenes. Yo tengo un timing para descubrir cosas. Escúchate esto, Paco. Y Paco. La nena de Wisin es parte de la familia. No me metan a mí. La nena de Wisin estaba con un peluchito. Entonces, pero fue tu esposa. Sí, ella es la Bárbara. Y le dice, mira, ¿tú sabes quién es ese peluche? Yo no sé. Es que ese peluche de Wisin, porque él no puede dormir sin ese peluche. Mira, caballo. Ya, ¿por qué carajo? Un peluche bien mucho. Se llama Rayito. Tú sabes que cuando yo me voy de viaje, mi hija y Elena duermen con él. Entonces, cuando yo llego, tiene ese olor y es algo. Todo el mundo tiene un amuleto. Ah, coño. Todo el mundo tiene un amuleto, una frisa o algo, qué sé yo. Pues lo mío es un oso de peluche. Mira qué cosa. Yo se me con una ex, pero con un panty de una ex. Yo voy a entrar esa cámara por ahí y lo voy a ir con la risa de Batman. Yo dije, papi, este viene con todos los poderes. ¿Sabes tú? No, papi, coño. Gracias a Dios, gracias por estar aquí, bro. No, papi, ¿sabes cómo es? De corazón. Tenemos que hacerlo. Gracias por estar aquí. Lo hacemos nosotros, ¿sabes cómo es? Gracias por estar aquí agradecido y por todo lo que estás haciendo por Puerto Rico. Importante que la gente también lo sepa. Las fotos de Instagram son buenas, el contenido es bueno, pero a veces lo que tenemos que hacer es ponernos las botas de goma y que la gente entienda que estamos ahí con ellos. Así que, y me consta que tú también haces cosas chéveres y quiero mucho. Y tú sabes que Puerto Rico se levanta, vamos. Yeah. Yo le enseño mis abdominales a las mujeres aquí, van a gritar más que con chino. Y él está por ahí, él está viendo. Yo quiero la cuenta de tres para demostrarle quién está más rico, si Chino Miranda o yo, el Molusco. ¿Estamos? Chino Miranda, papi, no tiene break, mira esto. ¿Qué pasó? Papi, ahí lo que hay es billete. Esto está cabrón mantenerlo, créanme. Y he rebajado un par de libras con el huracán, está cabrón, en serio. Yo, en verdad, yo era más gordo hace como un mes atrás. Yo, ya, esto está cabrón, en serio. Desayunar, rendir la comida, comer por la noche, la fila de los supermercados que están cabronas, la gasolina. O sea, realmente, ya uno no huele ni a perfume en Puerto Rico. Realmente uno huele a diésel con jamonilla. Es bien terrible, señoras y señores. ¿Ok? ¡Dímelo! ¿Qué se...? ¡No la escucho! ¡Viene Boricua! ¿Y cuál es la actitud? ¡Viene Puerto Rico! ¿Y cuál es la actitud? ¡Oh! ¡Oh! ¡No la escucho! ¿Y cuál es la actitud? ¡Boricua! Que se joda, joda que se joda, ¡oh! Me tengo
Señoras y señores, usted definitivamente le hace falta joder. No hay de otra, no hay de otra. Espera, espera, ¿quién está ahí? Era cabrón. Era cabrón. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Tranquilo. Qué bueno, este. ¿Partiste un par de veces ya o está en caliente? No, ya empecé y después empezó a andar ya, ahí acabé. ¿No va a salir más? No, no, a verlo ustedes. No, pues ya. Vamos, papi. ¿Estás bien, caballito? La gente dice que nos parecemos, está cabrón, ¿verdad? Un poco. Está cabrón, no, yo tú, es una ofensa y jefota. Tengo que dejarme la barba. Sí, no, no, ahora si me dejé la barba, para eso mismo, para que la espalda. ¿Cómo te la afecta? No, no, porque es que no quiero parecerme a ti, porque que, ¿sabes? Está cabrón, me da pena, está cabrón. Es una ofensa, cabrón, te no, parece esa molusco. Jamás. También, papi. Excelente. Sí, digo, ven a ya vive, sale molusco. Era bien bajito el mío. Espera, pero espérate, yo tengo algo aquí. Yo tengo algo aquí, yo tengo algo aquí, yo se lo envío a Luyan. Claro, no te cansas de la red y también en personal. No, no, oye. Eso me tengo que quitar. Ahora en el blog, háblame el blog. Papi, me reí, pero con cojones, ¿viste? ¿Qué pasó ese día, cabrón? Sí, papi, no me había reído tanto con un video de este cabrón como este. ¿Qué pasó? Papi, la parte de donde Paco no deja entrar a Paco este. Papi, deja entrar. ¡Poni! ¡Vámonos! ¡Era, Luyan! ¡Baja, Poni, puñeta! ¡Vámonos para el... ¡Vámonos, vámonos! Papi, no sé qué pasó. Sí, no, pero... Y rompió un triple. Estaba lleno con poco. Estaba adentro y cerraron. Yo nunca vi que estaba lleno así. ¿En dónde? ¿Aquí? En ese sitio. Allá, ¿eh? Sí. Aquí está explotado. Explotadísimo.